amigo y a mí. No tengo ni la menor idea de que el audio funcione. Funciona. Otra duda que tengo. Si mi español ustedes lo entienden. Porque si no hay audio y si no puedo comunicarme con ustedes, ¿qué hago yo aquí? Permítame decirle una cosa. Yo no puedo pronunciar el discurso que tal vez me gustaría pronunciar. Hago mal en hablar de discurso. Yo no suelo hacer discursos. Yo suelo conversar con las personas a las que me dirijo. Pero tenía que hacer un esfuerzo muy grande de imaginación para saber cómo sería el lugar. Si se prestaba o no a una reflexión. Los veo a ustedes sentados, diría que muy elegantemente, en el suelo. Me imaginé que aquí iban a poner unas sillas. Me olvidé de que la Unión de Estudiantes Brasileños no tiene muchos recursos para contratar sillas. He hablado no hace mucho los estudiantes venezolanos. Fue en Hablamanga. Había unos 1.200 estudiantes. Fuera habían algunos miles. Aquellos de que protestan no oyen. Bueno, era un lugar distinto a este. A mí los estadios no me gustan para concentraciones y actos. Pero en fin, dejo a un lado todo lo que yo hubiera podido decirle aquí hoy. Para tratar de ser breve, ¿oyeron? Tengo fama de hablar extenso. Hemos llegado tarde. No porque hubiésemos planificado la tardanza, sino por actividades que surgieron y nos impidieron estar aquí a las 3 de la tarde. Son ya más de las 5. Hay un gran partido de fútbol, para más desgracia. Y por eso estoy obligado a ser breve. Les envié por adelantado 5.000 folletos. El
discurso pronunciado a los estudiantes de Venezuela en la Universidad Nacional. 40 años después de haber estado allí en aquel mismo sitio por primera vez. Traté de profundizar sobre muchas cosas de nuestro hemisferio y de nuestro mundo. No necesito repetirlo. Solo les pido que cuando no tengan nada que hacer, nos hagan el honor de leerlo. Con un discurso pronunciado hace menos de un mes en un congreso cultural donde participaron alrededor de 1000 delegados, de ellos alrededor de 700 extranjeros. No tengo que repetir cosas que allí dije, porque de la misma forma todos ustedes recibirán una copia de ese discurso. ¿Para qué repetir? Traía aquí algunos papeles, prácticamente no los necesito. Papeles, algunos documentos, el discurso que pronuncié allí en la cumbre, uno muy breve de 3 minutos y medio y otro que duró alrededor de 7 minutos. Más nada. Un compañero se refirió al tema. ¿Son bombas o qué? ¿O preludio de una intervención de la OTAN? ¿Qué explota aquí? Lo que quiero saber es qué le interesa a usted. São pessoas saudando. Bem, traduz-me o que você me está dizendo. Saludos de apoio. Saludos de apoio. Mire, devo dizer em primeiro lugar que é de suponer que ustedes tenham 1 millón de interrogantes. Sobre su país, sobre América Latina y el Caribe, y sobre
mundo. Las interrogantes sobre su país yo no puedo ni debo responderlas, porque soy aquí un invitado y un visitante que debo atener a la regla estricta de no emitir juicios sobre el país. Para comprender mejor lo que digo, experimenté realmente una gran satisfacción cuando supe que coincidentemente con la famosa cumbre tenía lugar 24 horas después un congreso de estudiantes brasileños, donde asistirían miles de delegados de todas las universidades y que me hacían el inmenso honor de invitarme a participar, aunque fuesen unos minutos. Desde el primer momento sentí deseo, alegría, orgullo, esperanza, al conocer ese interés de ustedes. Y estaba decidido a hacer lo posible por venir. Pero vean que dos eventos. Uno que reunía 48 jefes de Estado o de gobierno. La mitad, más o menos, latinoamericanos. La mitad, más o menos, europeos. No digo más o menos europeos, sino más o menos la mitad de los que estaban allí. Tercero, un número más o menos igual de jefes de gobiernos caribeños. Por primera vez una gran cosa, que caribeños y latinoamericanos se reunieran, porque los caribeños suelen ser olvidados. Fueron los últimos en acceder a la independencia. Cuando la revolución triunfó, casi ninguno de ellos era independiente. Y es en los últimos 30 años o 40 años que uno por uno fue adquiriendo el carácter de país independiente. Cuando América Latina había roto sus vínculos con Cuba y nos quedamos absolutamente solos y nos expulsaron de la OEA, que no se sabe cuánto le agradeceremos siempre. Los caribeños no pertenecían entonces a la OEA, puesto que no existían como estados independientes.
después fueron ellos, ya como países libres, los que dieron la batalla junto a los panameños, dirigidos por Torrijos, para romper el aislamiento de Cuba. Y así, poco a poco, se fueron restableciendo las relaciones entre Cuba y el resto de América Latina, con algunas excepciones. Excepciones que de una forma o de otra tienen o bien una oficina de intereses o determinados vínculos con Cuba. Los caribeños son hoy, como estados independientes, los más cercanos y firmes amigos de Cuba. Es por ello que nos alegramos de una cumbre en que estuvieran ellos. Sí, ha habido otras. Donde nosotros no somos invitados, porque al parecer somos habitantes de la luna. En esta sí lo fuimos. Anteriormente, México nos había invitado a una cumbre latinoamericana que por primera vez tuvo lugar sin la presencia de Estados Unidos. Se mantuvieron firmes los mexicanos a las presiones y le dieron un asientico a la cenicienta del hemisferio en Cuba. Desde entonces hemos estado allí y esta vez significó la oportunidad de estar. Latinoamericanos y Europa, no toda Europa, que me parece que este se oye mejor, yo estoy gritando demasiado. Miembro de la Unión Europea. Era sin duda una reunión muy importante porque existen contradicciones incuestionables entre los intereses europeos y los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos desea tragarse enterita a la América Latina y al Caribe a través del llamado Acuerdo Libre Comercio de las Américas. Cuba
dije, fuera. Pese a una oposición fuerte de los caribeños y alguna resistencia más o menos firme de algunos países latinoamericanos. Es que esta constituía una reunión importante por el hecho de que aquellos europeos que quieren ser también independientes se reunían con los que queremos ser independientes en América Latina y en el Caribe. Alguien dijo aquí, creo que fue este jovencito inteligente y entusiasta, algunas cosas críticas sobre la reunión. Cualquier crítica estaría de acuerdo, porque yo hice críticas bastante duras, no contra la reunión, sino contra determinados conceptos y acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo. Que él señala sobre la Helmbulton tiene su historia. Nuestra delegación en análisis e intercambio con los latinoamericanos había logrado un párrafo que curiosamente fue aceptado por los europeos, decían que se oponían a toda ley, acción extraterritorial, especialmente, o más o menos, como la ley Helmbulton. Bien. Pero esos documentos de las cumbres son cosas laboriosas, sobre todo cuando hay intereses encontrados, que había muchos. Por ejemplo, los europeos se oponían forma cerrada y unánime contra cualquier referencia en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, contra cualquier referencia condenatoria de la intervención otros países, contra cualquier referencia a la soberanía nacional. Bueno, soberanía nacional, derecho de no intervención, autodeterminación, en fin, un párrafo que contenía los que fueron y son hoy todavía, y quizás hoy más que nunca, derechos sagrados, vitales, y no negociables.
irrenunciables para la inmensa mayoría del mundo. Nos preocupaba. Nosotros salimos el domingo a la conferencia de cancilleres, comenzaba el lunes. El martes, no, el domingo. El lunes la cumbre. Aquello se discutía en las llamadas reuniones de expertos. Y allí fueron, se pusieron de acuerdo en algunas cosas. La cuestión de la demanda de varios países latinoamericanos, de un par en que son dos cosas distintas, pero muy asociadas, en que la referencia a la ley Hell-Burton se mantuviera. Allí nuestro experto, que es el viceministro de Exteriores, luchó duro para que se mantuviera aquella referencia con nombre y apellido a esa ley. Pero a la vez estaba pendiente la reclamación justísima de otros países de que la línea y media aquella no se refiriera a la Hell-Burton, porque el párrafo lo decía, extraterritorialidad en leyes de aspecto comercial, como la Hell-Burton. Esa noche no llegaron a ponerse de acuerdo. Por la mañana del domingo apareció una formulación. Los europeos aceptaban una línea y media sobre el tema más amplia. Es decir, contra toda forma de extraterritorialidad, aunque aprovechaban y quitaban la referencia específica a la ley Hell-Burton. Bien, quedó pendiente para el domingo. El sábado, a las 12 menos cuarto, nos informa desde Río nuestro canciller que Europa había aceptado el párrafo donde se planteaba de manera clara siguiente: esta asociación estratégica se sustenta en el pleno respeto al derecho internacional y en los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, los principios de la no intervención, respeto a la soberanía, la igualdad entre estados y la autodeterminación.
acción. Quedaba pendiente simplemente si el título, el nombre y el tipo, título de la Helen Burton aparecía. Lo analizamos. Porque venía la reunión de cancilleres y sobre eso no se pusieron de acuerdo. Cuando llegamos nosotros, le dijimos, haber alcanzado este párrafo en este momento sobre no intervención, soberanía, etcétera, etcétera, es un gran éxito. Al lado del cual mencionaron, ¿no?, al señor, a los señores Helms y Burton, no tiene importancia. Sobre todo cuando en esa línea y media se rechaza toda pretensión de extraterritorialidad. Y les dije, olvídense de esos dos señores que no son dignos de aparecer en un documento como este, que están ya suficientemente desprestigiados. No vamos a iniciar la reunión cumbre, donde hay tantas cosas que discutir, con la cuestión del puntico en que aparecieran el nombre de esos señores. Algunos cables han dicho que Cuba estaba derrotada, amargada, no sé cuántas cosas más, siendo así que por el contrario estábamos felices porque el punto clave, el punto estratégico era el párrafo que no querían incluir bajo ningún concepto relacionado a la no intervención, al respeto a la soberanía, etc. Esa es la historia con relación a ese punto. No, las posiciones de Cuba han salido fortalecidas, se lo digo sinceramente. Muchos de los puntos que se incluyeron fueron iniciativas de Cuba y recibieron apoyo de unos cuantos países latinoamericanos, porque no son pocos los países latinoamericanos que son sensibles a la idea del derecho a comenzar a lanzar bombas y misiles cualquier momento, en cualquier día, con cualquier pretexto, sobre las ciudades, las industrias y, lo que es peor, los ciudadanos, la población del país. Tengan la seguridad de que nuestros ilustrísimos vecinos del norte no querían esta reunión, ni están muy felices con la reunión. Y los resultados de la reunión, aunque estén muy lejos de satisfacer todas nuestras esperanzas, y en este caso yo diría que las nuestras fueron satisfechas, porque estábamos conscientes de que no se podía esperar más de una reunión con ese
esa característica. Pero comprendo que millones y millones de personas con grandes y justas inquietudes se puedan sentir satisfechos con un documento de esa naturaleza, que a mi juicio debe ser un primer paso. Por lo pronto, nosotros aprovechamos para discutir con un numeroso grupo de dirigentes europeos. Y tuve que atreverme a realizar una intervención que podríamos calificar de una intervención difícil, dura, y de cierta forma audaz, porque sencillamente dejé caer una pequeña bombita de profundidad y abordé dos o tres puntos. Dicen que allí el aire se podía cortar con un sable. Impresión de sangre helada percibí cuando terminé. Y algo más. El presidente de la República, que estaba presidiendo la reunión en ese momento, ya que habían tres presidentes, se turnaban. Después de mis palabras, que fueron casi al final de esa sesión, cuando yo, después de meditarlo bien, decidí que era mi deber plantear aquello, para lo cual no tenía más que cuatro minutos. E inmediatamente dijo: este punto importante, delicado, debemos discutirlo en la reunión que tiene lugar en esta cumbre, donde no participan todas las delegaciones, sino los jefes de Estado y de Gobierno, para hablar con más amplitud sobre cualquier tema. Lo dijo tan pronto yo terminé de hablar. Lo reiteró en el momento de acabarse la reunión, porque allí había 15 dirigentes europeos, 11 de ellos miembros de la OTAN. Yo, puesto que hubo una declaración y puesto que había habido una solemne conmemoración en Washington el 24 de abril pasado, un mes después de iniciada la carnicería y el genocidio de Yugoslavia, declaración de principios de la OTAN, con una aparente euforia que no tenía ninguna base, porque creyeron que las bombitas durarían tres días, y los menos optimistas creían que durarían cinco, y sin embargo, al cabo de un mes,
pueblo serbio resistía. Y fíjense bien, cuando hablo del pueblo serbio, hablo de millones de hombres y mujeres, niños y ancianos, pero especialmente niños, mujeres embarazadas, civiles inocentes de cualquier cosa, como no fuese el crimen de su capacidad para el martirio, el valor de morir y la disposición a entonar como ustedes himnos patrióticos o canciones alegres mientras protegían con sus cuerpos los puentes que ya venían a ser vitales, que unían la ciudad en dos partes. Todos teníamos tres diplomáticos, tres compañeros nuestros, con un telefonito de eso, y que todos los días se comunicaban con el país, y yo, por ejemplo, les hacía una sola pregunta: ¿cuál es el estado de ánimo de la población bajo los bombardeos? Y me asombraba de la respuesta. Siguen dando su concierto a tal hora, todos los días, donde participan miles de personas. El pueblo mantiene una moral altísima. Y quienes pensábamos nosotros no eran gobiernos, porque ni podemos certificar ni podemos negar las imputaciones que se le hacen al gobierno de Yugoslavia, los problemas de las limpiezas étnicas que han tenido lugar parte y parte desde que Europa irresponsablemente articuló a Yugoslavia, donde aquellos pueblos durante 45 años, a pesar de sus diferencias nacionales, religiosas, culturales y étnicas, habían vivido en paz. Cuando Occidente, y en primer lugar Europa, integró a Yugoslavia, comenzaron las guerras y las matanzas mutuas entre los pueblos que habían constituido aquella Yugoslavia que durante casi medio siglo vivió en paz. Y como le he dicho a algunos dirigentes europeos, ninguna limpieza étnica, ningún crimen justifica el genocidio contra un pueblo de millones de personas inocentes. Por eso que exigíamos una solución política del problema. Y cualquier día podrán ser publicadas o publicados determinados mensajes enviados a diversos puntos en los que desde los primeros momentos analizábamos el error colosal que estábamos cometiendo, y casi con toda exactitud
que iba a pasar y que efectivamente pasó hasta el día en que poderosísimas presiones obligaron al gobierno de ese país a aceptar las condiciones de la OTAN bajo el rubro hipócrita de una solución política que consistió en acceder a todas las demandas de los atacantes. Esto, las presiones no excusan las decisiones de los gobiernos, no la excusan. Porque les puedo asegurar que si se hubiese tratado de Cuba, país que lleva muchos años siempre bajo el peligro de cosas como esas y aún peores, ha estado decidido a resistir y ha resistido 40 años. Y si un día un diluvio de bombas cayeran sobre nuestra pequeña isla, es porque únicamente los recibiríamos cuando los atacantes enviaran un mensaje para reconocer su derrota y para anunciar su retirada del país. Un gobierno puede aceptar o no presiones. Nosotros no sabemos de memoria lo que harían los dirigentes de nuestro país. Si un día nos pudiésemos soportar el dolor de ver cuánto se destruye, o el del dolor de ver cuánto se sacrifica, aunque pensamos que nada hay más sagrado que la libertad, que nada hay más sagrado que la dignidad, que es un hombre o una mujer sin dignidad, que es un hombre o una mujer sin libertad, sin patria, sin la disposición de darlo todo. Y así lo ha hecho más de un pueblo en la historia, antes que plegar las banderas, antes que acceder a las exigencias de los brutales agresores. Porque en ese caso siempre hay un remedio sencillo y fácil, que es ir allí y ponerse debajo de las bombas que están cayendo para morir bajo las bombas. Es la única alternativa que a partir de nuestras concepciones y nuestros valores correspondería a aquellos dirigentes que hayan adoptado la decisión de luchar a cualquier precio. Y realmente los serbios no podían perder más de lo que habían perdido. No podían sufrir más destrucción que la que habían sufrido. Y estoy simplemente expresando un punto de vista. Y no criticamos a nadie. Más de una vez en nuestras vidas han llegado revolucionarios a hacernos una pregunta. ¿Hay una posibilidad de paz? ¿Tenemos nuestra alternativa u otra? Siempre les he respondido. Determinadas circunstancias, sobre todo después que se produjo el derrumbe del campo socialista, y fue
Son ustedes los que deben decidir. Uno no le puede aconsejar jamás a nadie que negocie o muera. Solo uno se puede aconsejar a sí mismo si debe negociar o debe morir. Respetamos la decisión que ustedes, nosotros sabríamos sin la menor duda qué es lo que haríamos en una circunstancia como esta. Es cuestión de filosofía, es cuestión de conceptos. Por eso el tema era de una gran importancia. Y entonces yo, ese día, en hoja y un pedazo, digamos, no, en dos hojas, planteamos, y no lo voy a leer, cuatro puntos y tres interrogantes. Cuatro puntos escogidos entre 16 que habíamos seleccionado de la declaración de la OTAN del 24 de abril, donde proclamaba el derecho a la intervención global. Y tres interrogantes, simplemente. Pero una de ellas se refería a la declaración que hicieron aquí la Unión Europea sobre soberanía, etcétera, etcétera. Y les pregunto, la única que voy a leer, ¿significa esto que Estados Unidos se compromete también a respetar los principios contenidos en este acuerdo de sus aliados? ¿Cuál será la actitud de Europa si Estados Unidos decide por su propia cuenta comenzar a lanzar bombas y misiles con cualquier pretexto contra cualquiera de los países de América Latina y del Caribe aquí reunidos? Era una pregunta. No sé si sería la de los 64.000, como se dice por ahí, pero había dos más por el estilo, y donde por primera vez planteamos el problema de la proliferación de armas nucleares apoyadas por Estados Unidos, tolerada y mantenida en silencio, en extraño y hermético silencio durante años, relación a un país que en el Medio Oriente posee alrededor de 300 armas nucleares. Y como esa es una de las causales por las cuales, según la OTAN y su nuevo concepto, podría llevar a cabo una intervención armada, le preguntaba si acaso cualquier día iban a lanzar sobre aquel país miles de bombas, sobre aquel país sus ciudades, sobre aquel país sus poblaciones de distintas etnias. Si era acaso civilizado buscar fórmulas de ese tipo para resolver el problema. Y desde luego planteando con toda energía que sería criminal que como consecuencia de esa proliferación apoyada por ellos,
un día intentasen cometer un genocidio contra los hombres y mujeres, niños y ancianos que habitan ese país. No digo más, no voy a mencionar nombres. Tres preguntas, ninguna de las cuales recibió la más mínima respuesta. En aquella reunión en privado, ni siquiera allí, alguno de los representantes de Europa levantó la mano para decir: quiero responder a las interrogantes presentadas por el dirigente de Cuba. Ni uno. Yo ya tenía un arsenal de más papeles, guardé respetuoso silencio y durante toda la reunión esperé que alguien hablara del tema al cual, a los cuales, quien presidió la reunión en ese momento pidió dos veces una respuesta. Y esto se llama las tres preguntas sin respuesta. Debo añadirle, compañeros y compañeras, que hay en el mundo unas cuantas preguntas sin respuesta. Hay, por ejemplo, el holocausto serbio, que tuvo lugar desde que los nazis invadieron Yugoslavia. Campos de concentración como los de Dachau y Osvieti, donde 675 mil serbios, hombres, mujeres y niños, fueron sencillamente exterminados. Y Occidente no ha dicho una palabra. Si buscamos verdades, y pienso que ustedes, cualesquiera que sean su filosofía política, su pertenencia a determinados partidos, les digo que hay unas cuantas preguntas y hay unas cuantas respuestas que son necesarias. Esclarecer, aunque sea para desenmascarar hipócritas, para destruir hipocresías y para que el mundo tome conciencia de las realidades de hoy, que serán nuestras armas para alcanzar ese mundo al que ustedes aspiran. Escuché aquí hablar de Brasil y de la unión de los brasileños para alcanzar la patria brasileña con la que sueñan. Y digo que estos no son tiempos de pensar en la propia patria. Hay que pensar en términos de la patria latinoamericana y caribeña. Esa está representada aquí también a través de la OCLAI. Están llegando los tiempos de pensar en la patria mundial. Están llegando los tiempos de pensar en el mundo, porque este
mundo inexorablemente se ha globalizado bajo la filosofía del más triste y cruel de los conceptos o de las concepciones, que es un mundo globalizado bajo la égida de una superpotencia única y unipolar, no para salvar el mundo, sino para destruirlo. Para traer la justicia que necesitamos todos, sino para esclavizarnos más todavía, si es posible, para saquearnos más todavía, si fuera probable, para humillarnos más aún, para destruir nuestros sueños, que son indestructibles. Para destruir nuestra cultura, nuestras culturas, que debemos preservar y multiplicar, porque unión no significa el fin de las culturas. Unión integración y justicia significa la posibilidad de preservar todo lo que amamos: cultura, patria que nunca dejaría de existir aunque lleguemos al máximo de unión y desintegración. Soñamos en un mundo que no esté regido por una falsa monocultura universal, sino en un mundo donde subsista y se desarrolle en toda la cultura, un mundo donde subsistan y se desarrollen todos los idiomas, o utilicemos alguno, o confisquemos alguno si hace falta, porque un idioma puede estar al servicio de una buena o una mala causa. Por ejemplo, el inglés, idioma nacional del superimperio, está hoy al servicio de una mala causa. Como el español, como el francés, y cualquier otro de los más comúnmente hablados, pueden utilizarse al servicio de una buena causa. Por ejemplo, Carlos Mar hablaba alemán, pero no lo utilizó para los mismos fines que Adolfo Hitler. Lo usó para un mundo justo, fraternal y humano. Y muchos norteamericanos lo usan para defender causas justas. Bien, que sobrevivan todos los idiomas. En los últimos años se han perdido 2.000 ya, de unos 6 o 7.000 con que contaba el mundo. Y en los próximos 20 años se calculan que se perderán otros 2.000
cuando un dialecto se pierde, la riqueza humana, la riqueza espiritual humana pierde. La historia pierde, nuestra historia de seres humanos, nuestra historia de cómo nos convertimos de animales. En hombres, aun cuando pienso que muchos animales que no han conocido ni la esclavitud, ni el capitalismo, ni la explotación del animal por el animal, se comporta muchas veces mejor que los hombres. Elementos forman parte de nuestra historia, de nuestra civilización, y sobre ello tenemos que edificar nuestra cultura. El día que esta globalización neoliberal e insostenible se hunda, y se hundirá más tarde, o mejor dicho, recordando aquellas palabras de Salvador Allende, más temprano que tarde, las condiciones existentes hoy en el mundo hacen insostenible este orden infame que estamos soportando, y por tanto, en nuestro criterio, la tarea número uno es sembrar ideas, sembrar conciencia, para que cuando ese mundo se derrumbe, la humanidad esté mejor preparada para construir sobre sus ruinas un mundo mejor. No fue solo Marx quien soñó con una globalización. Quizá fue el primero que concibió un mundo desarrollado, donde las fuerzas productivas desarrolladas fuesen capaces de producir los bienes materiales y espirituales que el hombre necesita, y que no consiste precisamente en un cambio de automóvil todos los años, ni tres palacios, o cinco, o diez, o un hombre con 90 mil millones de dólares en el país que se considera modelo y ejemplo de democracia, viviendo tal vez a pocos kilómetros del puente bajo el cual duermen envueltos en papeles los numerosos indigentes que todavía existen en ese país. Llámese justicia, llámese libertad y llámese derechos humanos. Existe igualdad, respeto para todo, cultura para todo, porque sin cultura no se puede ser libre. Sin cultura no se puede ser ni siquiera demócrata. ¿Qué democracia están hablando? Allí donde millones y millones de personas no saben ni siquiera leer ni escribir, donde millones de niños mueren porque en su momento carecieron de una vacuna o una sal de rehidratación oral
que cuesta centavos. ¿De qué derechos humanos van a hablar aquellos cuyo sistema mata todos los años de hambre, de pobreza y de falta de alimentación, alojamiento, ropa, zapatos? Repito, por decenas de millones cada año. Hay algunos que combaten honestamente las sanciones equivalentes a la pena capital, aunque se trate de crímenes monstruosos. Sí, desgraciadamente existen, aunque se traten de repugnantes violaciones de niñas o de niños de 5, 6 o 7 años, por parte incluso de personas que tienen responsabilidades con esos niños. Nosotros, sí, nuestro país está entre los 129 países donde el castigo de la pena capital existe. Se dice que hemos endurecido nuestros códigos porque estos dos delitos que acabamos de mencionar los hemos sancionado más fuertemente, con más años de prisión o con cadena perpetua como un paso intermedio, o en casos intolerables y asquerosamente graves. Cuando digo casos intolerables, asquerosamente graves, no estoy hablando de los gobiernos, sino intolerantes y asquerosamente graves para el pueblo que se llena de terror cuando tiene conocimiento que algunos de esos crímenes monstruosos se cometen. Y sí, los hemos sancionado con pena más severa, porque en nuestro país, en condiciones de periodo especial, doblemente bloqueado y con nuevas y nuevas leyes de bloqueo, entre las cuales el burto es una más, todos los días incluyen enmiendas que arrecian el bloqueo. Nuestro país entra y sale con más libertad millones de personas, sin visa muchos de ellos, porque el turismo es hoy necesidad imprescindible de nuestra economía, pero no un turismo de juego y de casino, ni un turismo de prostíbulos. Aceptamos ni estamos dispuestos a tolerarlo, porque todo el oro del mundo vale menos que la dignidad de una mujer y que la, más aún la dignidad de una adolescente. El tráfico en gran escala de droga también está sancionado con la pena capital. Solo dos casos, porque hay más libertad de moverse, algunas inversiones extranjeras, las imprescindibles, algunas empresas mixtas, y no ha faltado quienes intentaron utilizar alguna de esas empresas mixtas recibir contenedores de materias primas y reembarcarlos cargados de los productos de esa pequeña industria, llevando en sus paredes cantidades considerables de drogas. Y hemos dicho no, el país no puede permitir ese ultraje. Y en esas condiciones, que no son las de Europa o las de muchos países de Europa, nosotros tenemos el deber elemental
de defenderlo. Más que muchos de los que combaten la pena capital, nos repugna a nosotros la pena capital. Sí, lo digo así, nos repugna. Nos duele terriblemente que la pobreza, la falta de educación, la marginalidad y otros fenómenos del mundo en que vivimos conduzcan a determinados seres humanos a cometer hechos monstruosos. Pero les he dicho a algunas personas, muchas de ellas son amigas nuestras, que por convicciones religiosas, filosofía, no aceptan y respeto sus principios y sus ideas, no aceptan la pena capital. Otros la aceptan y las defienden, incluso para levantar una banderita de humanismo. Y esos son algunos muy ricos, extraordinariamente ricos, a los cuales les digo, nos duele cosas que ocurren. Nos duelen las penas capitales. Pero las penas capitales tienen dos causas. Algunos cientos o algunos miles al año, en virtud de leyes que sancionan delitos con esas penas. Pero no esperemos que el mundo haya cambiado tanto que no quede un solo país con pena capital en sus leyes. Pero no esperemos tanto para salvar millones de vidas, porque hay otra causa terrible de la pena de muerte, y son aquellos millones, ya dije, decenas de millones condenados a muerte todos los años, y en su mayoría niños, por el sistema social que ustedes disfrutan y que ustedes defienden. Como dije también allí, en la cumbre, una frase. Defenderemos la soberanía como algo sagrado. Mientras haya unos muy poderosos y otros muy débiles, mientras todos no estén dispuestos a renunciar a ella en aras de una soberanía universal. Y de inmediato una pregunta, partiendo de que no hay razas superiores ni inferiores, ¿por qué somos pobres y subdesarrollados los países de América Latina y del Caribe? ¿Quiénes fueron los culpables? Tal vez los niños héroes de Chapultepec, los indios exterminados por millones en este hemisferio, y los esclavos que murieron encadenados a lo largo de siglos, puedan responder a esas preguntas.
por eso le decía, conocemos cuántos niños mueren en cada lugar de este hemisferio y en cada lugar de África y en cada lugar del mundo. Es duro pensar que mientras en aquellos países países desarrollados y ricos que construyeron sus riquezas con nuestros recursos naturales y lo que es peor, con la sangre de los pueblos que moraban en estos espacios, con el sudor y la sangre, permaneciendo en un bochornoso desarrollo, haya entre ellos países donde la mortalidad infantil de 0 a 5 años se eleve a 200 por cada 1000 nacidos vivos en el primer año de vida. Y como conocemos de países muy ricos, donde la mortalidad infantil es 6, duele pensar que haya países en este mundo y a las puertas del siglo que se aproxima. Duele mucho pensar que haya países donde mueran 40 niños por cada uno de los que mueren en esos países desarrollados. Y por nuestra experiencia, por nuestra solidaridad con el tercer mundo, donde han trabajado 26.000 médicos a lo largo de los últimos 30 años. Sabemos qué cuesta salvar un niño y cómo se salva un niño. Y le hemos dicho, si ustedes ponen medicamentos mínimos y baratos que hacen falta, nosotros estamos dispuestos a enviar miles de médicos, como ya lo estamos enviando a Centroamérica, Haití, África. Hemos seleccionado un grupo de los países de más alta mortalidad infantil del África subsahariana y le hemos ofrecido hasta 3.000 médicos que tienen un concepto humanitario de lo que es la medicina, médicos que van a los lugares más apartados con estoicismo ejemplar, con espíritu de mártires, verdaderamente porque han sido educados en esa conciencia. Y le hemos dicho, no esperemos que cese de morir un ser humano a causa de una ley y de un tribunal. Para salvar desde allá, desde ahora mismo, millones de niños y millones de personas que puedan salvarse cada año. Y le hemos dicho, si nosotros de cada 3 médicos sacamos uno para cumplir misiones de ese carácter, los otros 2 harían el trabajo del tercero y seguiríamos siendo el país con el más alto índice de médicos per cápita en todo el mundo, incluso
incluyendo los países superdesarrollados. Un compañero habló, el uruguayo precisamente, de la Escuela Latinoamericana de Medicina que acabamos de fundar. En cuestión de semanas prácticamente, después de los huracanes que azotaron primero Santo Domingo y Haití, y después el monstruoso huracán que azotó Centroamérica, no solo le ofrecimos los médicos necesarios para marchar a los más difíciles lugares donde no va ningún médico, sino una escuela de formación de médicos. Tiene ya 1.800 estudiantes y tendrá alrededor de 3.000 el próximo año. Mas no es nuestra única capacidad, es para cursar los dos primeros años que son los más difíciles, porque después tienen que ir al resto de las facultades, y tenemos 21 facultades de medicina, porque tienen que empezar a trabajar en los hospitales, ya que nuestra formación de médicos no es simplemente teórica, sino también práctica. Y cada médico de eso se convierte en formador de enfermera, con sus textos allí. Basta con que tenga sexto grado y cada uno de ellos puede formarle dos o tres y multiplicar el número de enfermeras que no tienen que salir necesariamente graduadas de las universidades como es hoy en nuestro país. Pues son fórmulas para resolver problemas de inmediato. Qué casualidad cuando él hablaba de que había estudiantes latinoamericanos. Y efectivamente en este momento hay un número elevado de Centroamérica. Hoy le ofrecimos 500 becas por año. A la vez le ofrecimos becas a casi todos los países latinoamericanos. Para algunos es importante. En un pequeño país como Bolivia, 70 becas es algo. En un país pequeño como Honduras, 300 becas es más. O Guatemala, o Nicaragua, o Haití, de donde hemos recibido ya 120 estudiantes becados. Hay otros países, han venido de Ecuador, han venido incluso de Argentina, de Chile, de Brasil. ¿Qué hicimos con Brasil? Un país gigante. ¿De qué valor tendrían 60, 70 becas? Les pedimos a amigos brasileños que escogieran estudiantes, dos o tres de cada uno de los estados. No es porque Brasil lo necesita, sino porque la escuela lo necesita. Queremos que esa escuela sea una hermandad de todos los latinoamericanos, que de esa escuela salga una doctrina de lo que debe ser la salud humana y de lo que debe ser el médico. Y me di cuenta en ese momento que pensando que algunos países tienen ya tan bastante buen nivel de médicos, no lo incluimos, que entre ellos estaba su país. Enseguida le pedí, ustedes podrían, ustedes los jóvenes, estudiantes y los grupos de solidaridad, escoger aunque sea 50 estudiantes para enviarlos a Cuba, no porque ellos lo necesiten tanto,
hay de selva, de lugares apartados. Casi todo el mundo vive en la capital y nosotros no queremos médicos cubanos en la capital. No les estoy ofreciendo médicos, les estoy rogando. Se lo ruego a la OCLAE que nos ayude para que no falte un solo país, para que estén allí enarboladas todas las banderas en esa escuela. Y no se trata de que estemos creando una capacidad de 3.000. Dentro de 4 años habrá 6.000 estudiantes latinoamericanos estudiando en Cuba para servir la salud y la vida del hombre como un pastor, un misionero, un sacerdote. Nuestro país es pobre, bloqueado cada vez más y habiendo perdido de repente nuestro mercado de azúcar y de otros productos, nuestro suministro de combustible, crédito y todo lo demás. Hemos resistido 10 años y seguiremos resistiendo. Y enriquecemos nuestro capital humano año por año. Es lo que tenemos. Pero porque tenemos eso, podemos decir lo que ese país inmensamente rico, cuyo producto bruto anualmente alcanza, y si pudieran reunir 10.000, también, mucho más feliz. Y si pudieran reunir 20.000, desde ahora los estaría invitando a que envíen esos 20.000 voluntarios y los medicamentos indispensables que nosotros le podríamos informar de forma casi matemáticamente exacta cuántas vidas salvan cada año, cuántas vidas salvan cada año. Les podría decir más si tienen tal capacidad de humanismo. Unámonos con otros países, que Cuba sabe lo que puede sacar. Y si ellos pueden reunir 6.000, 6.000 tenemos ya ofrecido nosotros. Si pueden ofrecer 10.000, no tiene más que enterarse nuestros médicos, enfermeras y técnicos en Cuba, y en menos de una semana estarían los 10.000. Y si hiciera falta uno de cada 3, no necesitarían más que recibir la noticia y el estímulo de que estamos haciendo un esfuerzo por un mundo mejor, y el estímulo de que estamos haciendo un esfuerzo por humanizar a aquellos que son inmensamente ricos y que se duelen con razón, lo digo sinceramente, se duelen con razón cuando un perro se muere de hambre, sean capaces de dolerse con infinita razón cuando sepan, si no lo saben todavía, o tomen conciencia real de que millones y millones de seres humanos se mueren todos los años porque no tienen el alimento que tiene ese perro. Nuestro país vive de valores, ha resistido por valores, librando no solo batallas económicas, sino también el terreno de la lucha contra el terrorismo, los atentados. Ayer les contaba a los estudiantes de la Universidad de San Pablo que trabajando para la demanda que hemos presenciado en Estados Unidos, reuniendo documentos y más documentos y pruebas, y más pruebas,
conocer una cifra que habían ignorado durante 40 años. ¿A cuánto ascendían el número de conspiraciones para eliminarme físicamente, directamente organizadas por la CIA, o fraguadas por grupos creados por la CIA y entrenados por la CIA, a los cuales se les concedió la independencia, o inducidas por la CIA y la propaganda imperialista? 637 conspiraciones. Les juro que cuando vi aquellas sumas y aquellas restas, me quedé asombrado. Ojalá entre los papeles que le van a mandar, ya le hemos incluido dos, le enviemos el de esa demanda que ha presentado Cuba. Sí. Ustedes se comprometen a enviar no a los 2 millones de estudiantes, porque el papel no nos alcanza. Pero si necesitaran una cantidad, por ejemplo, la OCLAI, en el idioma correspondiente, para hacerle llegar esos tres mismos folletos a todos los dirigentes estudiantiles de Brasil y de América Latina, estamos dispuestos a enviar. Son algunos temas que no he mencionado aquí, que están en esos dos discursos que mencioné y están en esa demanda que por 181 mil millones de dólares presentado ante los tribunales contra Estados Unidos por 3.478 vidas que se perdieron en sus agresiones mercenarias y en sus actos terroristas. Le enviaríamos, si ustedes se comprometen, esos tres, para que le hagan llegar uno de ellos a los que están aquí y que no lo van a recibir ahora, y a los que están en otras partes. Y sueño en el día en que ustedes puedan organizar. Ricardo, sueño con el día en que ustedes puedan organizar un congreso latinoamericanos de dirigentes estudiantiles. Y si no tienen espacio, cuenten con Cuba. Cuando quieran. Porque tenemos que llevar a cabo una lucha unida, tenemos que trabajar unida por formar conciencia, por sembrar ideas. Excúsenme de que los haya tenido tanto tiempo incómodamente sentados o incómodamente de pie. Excúsenme si me he excedido un poco. Sé que hay fútbol esta noche a las 8:30 y creo que en las circunstancias en que nos hemos reunido es bastante lo que les he dicho. Perdónenme y les ruego me excusen y les doy las gracias. Hasta pronto, hasta la victoria siempre.
Pessoal, queria pedir primeiro para todos. Pronto, hasta la victoria siempre.